entre una moto y un auto. Ayer, alrededor de las 20 horas, se registró un siniestro vial entre una joven motociclista y un turista que se conducía en una Renault Duster. Ocurrió sobre la Ruta 5, entre Villa General Belgrano y Santa Rosa, en jurisdicción de esta última localidad. Operativo de ANSES en Villa General Belgrano. La repartición nacional realizó hoy uno de los operativos itinerantes. Siempre que la entidad llega a evacuar dudas y permitir la realización de diversos trámites, se genera una alta demanda. El anfibio para combatir incendios. La provincia está presentando en los distintos lagos el nuevo avión hidrante adquirido recientemente, que se suma a la flota de naves para el combate de incendios. Es un anfibio AT-802 Firebus. Hoy hizo una demostración en la costa de Potrero de Garay, en el lago Los Molinos. Reclaman una ambulancia. Pablo Rivero, secretario de la comuna de Villa Ciudad Parque, insiste con el pedido de adquirir una ambulancia para la localidad y refuta los argumentos esgrimidos por el jefe comunal. Asimismo, advirtió sobre el vencimiento del plazo para el llamado a la audiencia pública. Muestra de esculturas. Entre las propuestas artísticas de la Casa del Bicentenario se destaca por estos días una exhibición del escultor Marcelo Caminiti, de Santa Rosa de Calamuchita. Comenta cómo lo cautivó el espacio público como escaparate para sus trabajos. Algunos se encuentran en el Paseo Libertad de Santa Rosa de Calamuchita. Buenas noches y bienvenidos. Esta es la última edición de la semana del noticiero de Villa General Belgrano este viernes 13 de julio. Tenemos que mandar un saludo particular y especial para todos los trabajadores de Luz y Fuerza con motivo de conmemorarse hoy justamente su día. Comenzamos ya con el desarrollo de los diferentes temas. Un nuevo accidente tuvo lugar en el trayecto que une Villa General Belgrano con la localidad de Santa Rosa de Calamuchita. Ayer jueves, alrededor de las 20 horas, se produjo una colisión sobre la ruta provincial 5, kilómetro 84, jurisdicción de Santa Rosa de Calamuchita, protagonizado por una moto marca Corben 150 centímetros cúbicos, color roja sin dominio, conducido por una mujer de 30 años con domicilio en Los Reartes, y un vehículo marca Renault Duster color blanco, conducido por un turista de Santo Tomé, provincia de Santa Fe. El hecho se registró en el tramo que une Santa Rosa con Villa General Belgrano. Como consecuencia del mismo, la conductora de la moto fue trasladada al Hospital Regional de Santa Rosa con traumatismo de cráneo, la cual se encuentra fuera de peligro. Como se venía anunciando, durante la mañana de hoy se llevó adelante un nuevo operativo de ANSES aquí en Villa General Belgrano, en la Casa del Bicentenario. Tenemos aquí la palabra de la Secretaria de Desarrollo Humano. Por suerte todo transcurrió con normalidad, con un día que no era tan frío, porque siempre nos encontramos apenas se abren las puertas de la institución con muchos mamás y niños muy chiquitos desde muy temprano, así que la convocatoria fue muy, muy buena. Había 60 números y creo que se cumplió con normalidad los 60. Y bueno, estamos culminando la jornada con un balance muy positivo. Erika nos acompañó, que es el personal de ANSES que estuvo acá toda la mañana brindando la atención. Así que, no sé, Erika, si podés contarnos. ¿Qué trámites son los que más frecuentemente la gente hace en estas instancias? Bien, hoy hemos atendido todos los trámites, o sea, aquel que presentaba una libreta y necesitaba de hacer un reclamo, seleccionar un banco, modificar CBU, lo que sea, lo hemos atendido. Por eso la idea de dar menos números que en el mes de mayo que vinimos nuevamente. Por el hecho de que quizás menos gente, pero mejor atendida, que puede hacer todos los trámites que quería y bueno, la experiencia ha sido muy linda. Yo estoy muy contenta con la atención que siempre recibo en Villa General Belgrano, tanto de las chicas del municipio como de la gente. Excelente. Para ustedes son jornadas realmente intensas. Sí, sí, imagínate, en Río Tercero una mañana normal de 6 horas de atención atendés máximo 20, 25 personas, porque hoy de las 60 me estoy llevando más de 300 trámites realizados. Quizás vino una persona, pero te realizó 4 trámites. Pero bueno, yo me voy feliz porque el público hermoso, la gente siempre muy amable y bueno, el trámite se cargó y eso es una seguridad para la gente. ¿Sí? Sabe ya a partir de hoy cuándo tiene que presentarse a cobrar, en qué banco, en qué fecha, los montos. Se fueron con toda la información, espero que les haya servido. Para
Este también es muy cómodo porque le permite no tener que viajar a hacerlo en su propio pueblo. Totalmente, chicos. Villa General Belgrano está lejos de Río Tercero. El gasto, el tiempo, muchas mamás tienen que movilizarse con los niños y eso también genera... Y esperar, porque lamentablemente en Río Tercero por ahí el hecho de que seamos poquitos, hoy en día tenemos personal con licencias, hace que los tiempos de demora siempre sean más extensos de lo ideal. Si hoy el señor Adolfo Almada, mi jefe, me iba a acompañar y lamentablemente se tuvo que quedar a ayudar a mis compañeros en Río Tercero porque, bueno, época de invierno, vacaciones, era muy poco el personal que quedaba allá, así que chicos, les agradezco inmensamente la atención, ¿sí? Un buen servicio para los vecinos también, que se vaya reiterando, estos operativos se repiten una vez por mes. Sí, nosotros siempre trabajamos desde ese lugar, tratando de brindar las mejores condiciones para que dependencias como ANSES puedan venir, como dice Erika, y sentirse tan bien, porque a nosotros también nos ayuda. Si ellos trabajan bien, la gente nuestra recibe mejor el servicio, así que siempre trabajamos y bueno, estamos esperando ahí novedades al respecto para que ANSES tenga una presencia mucho más frecuente aquí y podamos seguir facilitándole todas estas cuestiones que a veces parecen tan lejanas. Para algunos son trámites más cotidianos, pero para otros son de mucha dificultad, entonces estas oportunidades son únicas, así que agradecemos, aprovechamos esta oportunidad para agradecerle a Erika y a todo el personal de ANSES, a Adolfo Almada también, que siempre estén también predispuestos a venir. La provincia de Córdoba invirtió 3 millones de dólares ante la compra de una nueva aeronave, esto es para el combate de los incendios. Están realizando las diferentes demostraciones y presentaciones en los lagos de la provincia. Hoy estuvieron en el lago Los Molinos. Para la Secretaría de Gestión de Riesgo y el Plan Provincial de Manejo de Fuego es realmente un orgullo contar con esta herramienta nueva que ha comprado el gobierno. Es un orgullo para nosotros decir que cuando el gobernador y el ministro escuchan las solicitudes de realmente necesidad que tenía el Plan Provincial de Manejo de Fuego de contar con un recurso de este tipo, que quiero decir que es el único que hay en Argentina del Estado. En Argentina hay solamente 2 de estos aviones y uno es del Estado, que es el nuestro. Eso nos permite trabajar con mucha mayor celeridad en las zonas que nosotros realmente tenemos alto riesgo de incendio. Los últimos tiempos se ha visto un crecimiento muy importante cerca de los lagos y eso nos ha indicado que tenemos un riesgo muy alto en incendios forestales de que pueda llegar a tener alguna situación muy complicada. Es para eso que este recurso nos permite trabajar 5 veces más rápido que el recurso que teníamos anteriormente. Tenemos una flota total de 4 aviones, 3 que son terrestres y este ahora anfibio. Eso la verdad que es un orgullo porque es la única provincia que tiene recursos propios y queremos, ahora ya los pilotos están practicando, están viéndolo puesta a punto completa y ya más allá que tienen un curso y son pilotos ya internacionales, ya certificados, necesitamos que practiquen en nuestros lagos, vean nuestra realidad y la verdad que estamos muy contentos y es una herramienta que realmente necesitábamos para completar los recursos que teníamos en mente para el Plan Provincial de Manejo de Fuego. ¿La principal característica y ventaja es que optimiza los tiempos de carga? Sí, exactamente. Este avión nos permite en 15 segundos hacer una carga casi completa del avión, que estamos hablando de 3.000, 3.500 litros, y esto nos hace un promedio de 5 veces más que el avión hay tractor terrestre. Este avión va a hacer 5 disparos contra 1 que va a ser el otro avión. Se tienen que complementar, pero este es un avión que realmente tiene mucha más rapidez para cargar. ¿Cuánto invierte el gobierno? Y aproximadamente 90 millones de pesos se ha gastado en este avión, que creo que es una gran inversión, pero es una gran necesidad que tenía Córdoba pendiente. Y hoy podemos decir que en cuanto a recursos aéreos, recursos materiales, estamos a primer nivel en la República Argentina. ¿Mejor preparado para enfrentar esta temporada de incendios que se avecina? Ninguna duda que estamos preparados con los recursos humanos y materiales. Los bomberos voluntarios de la provincia de Córdoba, también hay que decir mención que este avión solo no va a apagar el incendio, sino que va a ser un trabajo en equipo. Bomberos voluntarios, junto con los aviones de la provincia y el Plan Provincial de Manejo de Fuego, van a permitir seguramente extinguir los incendios mucho más rápido. No quiere decir que no vamos a tener incendios. Estamos entrando, lamentablemente, en una zona muy complicada en incendios forestales. Estamos ya en época de incendios forestales, estamos especialmente, y aprovecho la oportunidad para decir que estamos entrando a un altísimo riesgo de incendios forestales, especialmente hoy, mañana, vamos a tener viento norte, vamos a tener temperaturas que van a rondar los 26 grados de temperatura, o sea, muy por sobre lo normal, y tenemos una humedad ambiente demasiado baja, o sea que estamos con alto riesgo de incendios forestales en la provincia. ¿Los
mismos pilotos que venían trabajando se capacitaron especialmente? Así es, nuestros pilotos que venían y que ya tienen un bagaje de horas muy importante, la verdad que debo decir que son los pilotos que casi más horas tienen en la República Argentina, han ido a España, se han capacitado y ahora ya están haciendo las primeras olas en este avión, Es biplaza. Es biplaza para así poder ir capacitando permanentemente a nuestros demás pilotos, porque tenemos una planta importante de pilotos que tenemos que ir capacitándolos permanentemente y aparte renovando permanentemente la licencia, que es cada 6 meses tienen que renovarla, así que esto nos permite, este avión nos permite hacer ese trabajo. ¿Se justifica la inversión? Totalmente, considero que una de las inversiones más importantes que ha tenido el Plan Provincial de Manejo de Fuego en los últimos tiempos, que va direccionada hacia la Dirección General de Aeronáutica de la provincia, por supuesto, pero es una gran inversión porque realmente la gente lo necesitaba. ¿Siguen trabajando en prevención? Vamos a trabajar mucho en prevención, estamos dando charlas en colegios, estamos dando charlas en municipios. En cuanto a la prevención, estamos tratando de concientizar a nuestros vecinos y a nuestros ciudadanos que más allá que se sabe que en Córdoba está prohibido hacer fuego por ley, yo apelo más a la conciencia social y por eso estamos apuntando a capacitar en escuelas en donde los niños nos van a corregir. Nuestros hijos nos van a corregir a los adultos que tenemos ya las mañas de adulto, pero cuando nosotros llegamos a las escuelas estoy seguro que se multiplica 100% la información que nosotros le damos a los chicos. ¿Consideran que los bomberos deben seguir siendo voluntarios? Ninguna duda que los bomberos deben seguir siendo voluntarios, uno de los sistemas que realmente admiro, porque he tenido la suerte de ir a Chile a los incendios forestales y he visto cómo trabajan los bomberos que son contratados, los brigadistas forestales, y realmente no me convenció en particular la forma de trabajo. Yo sé que el sistema de bomberos voluntarios que tenemos en la provincia de Córdoba es modelo en Argentina. Tenemos más de 5.000 bomberos que trabajan desde que se empieza hasta que se termina el incendio, cosa que es muy difícil lograrlo si son rentados. ¿El avión ya está listo para funcionar si se hiciera falta? Sí, sí, el avión está en condiciones de volar y el avión está en condiciones de ser utilizado si es necesario, así que ya estamos tranquilos que tenemos un recurso más en la provincia de Córdoba para trabajar en incendios. ¿Piloto desde hace cuánto tiempo? Bueno, que soy piloto desde el año 79, o sea, son 30 y pico de años. Que estoy volando para la Dirección de Aeronáutica de Córdoba desde el año 2007. ¿Y desde cuándo maneja este tipo de aviones hidrantes? Los aviones hidrantes, bueno, a partir de este año. Es la primera vez, la primera experiencia que tengo con hidroaviones. Nunca lo habíamos operado antes. De hecho, hay uno solo en Argentina y con este que ha comprado la provincia ahora sería el segundo en el país, digamos. No hay de este tipo de aviones. ¿Qué tiene diferente?
Bueno, la posibilidad de cargar rápidamente en los espejos de agua. Por ejemplo, un avión con los que nosotros usamos habitualmente carga 3.000 litros de agua y eso nos demora entre aterrizar, parar el avión, cargarle el agua y todo. Estamos hablando de entre 7, 8, 10 minutos hasta que despegamos y salimos. Esa misma cantidad de agua, esa operación se reduce a unos 8 segundos de carga y 12, 15 de segundos ya estás. ¿Complejo hacerlo? Bueno, es bastante diferente, puesto que en 8 segundos vos le estás cambiando al avión el centro de gravedad y el peso, o sea, le estás metiendo 3.000 kilos más en muy pocos segundos y el avión, por supuesto, se comporta de una manera diferente y uno tiene que tratar de compensar todas esas cargas y esas fuerzas que van surgiendo. Pero bueno, es cuestión de agarrarle la mano y en eso estamos. Pero es una excelente herramienta porque estamos convencidos, después de haber visto trabajar estos aviones en distintas partes del mundo, que la efectividad de este trabajo consiste en una alerta temprana del fuego y un ataque temprano y la mayor cantidad de litros agua hora. Estos al cargar rápidamente, tenemos la posibilidad de tirar muchas veces agua sobre el fuego, con lo cual da muy buen resultado. Se optimiza el tiempo, claro. Cierra la ecuación, más litros agua hora sobre el incendio, que es lo que se necesita para extinguir un incendio, ¿no es cierto? ¿De dónde es originario este avión? Este es un avión americano. Y arrancó siendo un avión de fumigación, después se empezó a usar para incendio y empezó a tener un éxito tremendo. Por ejemplo, el avión por excelencia contra incendios era un avión canadiense, que es el Canadair, el 425, que es un avión que lleva 6.000 litros de agua, pero vale alrededor de 35 millones de dólares. Este avión se ha ido adaptando a esto, cargamos 3.000 litros, o sea, cargamos la mitad, pero vale 3 millones de dólares contra los 35 del otro. Entonces, países como España, por ejemplo, una sola empresa, Avialsa, tiene 46, Portugal ha comprado, Israel ha comprado, Croacia ha comprado, el mismo Estados Unidos, Canadá, que son los fabricantes de Canadair, incorporan, tienen flotas enormes de estos aviones. Por el costo son aviones económicos, simples y muy efectivos. ¿A qué distancia de estar al realizar la aplicación del agua, de los focos? De los focos de incendio. Bueno, eso depende del tipo de incendio que tengas. No es lo mismo una pastura que, por ejemplo, el incendio de un bosque o de una conífera. Pero aproximadamente 15, 20 metros de altura. Desde esa distancia se le arroja el agua. ¿Se capacitaron especialmente para manejar este agua? Digamos que estuvimos tres personas, tres pilotos, fuimos a hacer los cursos, primero simuladores y después a la práctica en sí en España, en Valencia. Entonces ahí hicimos los cursos, nos capacitamos para hacer este tipo de operación en espejos de agua. El hecho de la extinción de incendio propiamente dicho, no, ya lo hacíamos acá porque no varía gran cosa. El gran cambio está en la manera que se toma el agua. Realizamos la primera pausa del programa, ya regresamos con más Telediario VGB. Sanatorio Altagracia en Villa General Belgrano. Atiende las siguientes especialidades: alergia e inmunología. Doctor Hugo Juárez. Primer martes de cada mes de 10 a 13. Anatomía patológica. Doctora Catalina Firley. Lunes, martes y miércoles de 10 a 12. Cardiología. Doctor Roberto Cólica. Viernes de 16:30 a 19:45. Doctor Alejandro Muncot. Jueves de 17:30 a 19:30. Cirugía general, Dr. Isaac González. Miércoles de 9 a 12:30.
Dr. Sergio Ocio, lunes, de 16 a 18. Dr. Diego de la Fuente, jueves, de 11 a 13. Cirugía vascular periférico y flebología, Dr. Andrés Alavi, consultar. Cirugía plástica, Dr. Lucas Canepa, martes, de 16 a 20. Clínica médica, Dr. Ezequiel Barasoto, lunes a viernes, de 15:30 a 18. Dermatología, doctora María Verónica Reyes, consultar. Fonoaudiología, doctora Inés Pérez Contreras, jueves de 8:30 a 11:10. Gastroenterología, doctor Miguel Gutiérrez, miércoles de 8 a 11. Doctor Marcelo Vildosola, viernes de 16 a 19:45. Ginecología, doctor Daniel Mazuco, jueves de 16 a 20. Hemoterapia, doctora Viviana Panza, consultar. Infectología, doctor Horacio Mascanfroni, viernes de 17 a 19 horas. Laboratorio clínico, licenciada Eugenia Canigliuti, consultar. Diagnóstico por imágenes, doctora Cristina Ferres, consultar. Medicina del dolor, doctora Agustina Beltrán, lunes de 16 a 18. Neurología, doctor Claudio Jeremías, jueves de 14 a 18. Nefrología, doctora Matilde Navarro, lunes de 9:30 a 11. Oncología, doctora Agustina Beltrán, lunes de 16 a 18. Doctor José Alberto Ponce, martes de 14 a 17 horas. ORL, doctor Jorge Cecín, martes de 18 a 20 y jueves de 10 a 12. Pediatría, doctor Sebastián Carron, consultar. Psicología, licenciada Ivana Carolina Alacia, miércoles de 9 a 11. Traumatología y ortopedia, doctor Marcos Amadeo, martes de 14 a 16. Doctor Ariel Cuello, lunes de 16:30 a 20:30. Urología, doctor Esteban Padilla, miércoles de 10 a 13. Sanatorio Alta Gracia, Villa General Belgrano, Avenida San Martín, 316. Teléfonos 46-1497, 46-2666. Email sanatorioaltagracia-vgb@hotmail.com. En el Castillo Romano, la magia nos envuelve en un espacio que nos permite rememorar a través de objetos cotidianos y vivir la historia de nuestros antepasados, junto a la alegría de sus muñecos autómatas y la historia del Cerro de la Virgen y el Cristo Grande. Castillo Romano, ingreso por el arroyo, junto al cartel Artesanos Romano. Castillo Romano. Otra mirada al pasado desde el presente. La naturaleza nos brinda todo su poder curativo, originando así una medicina que fue creada con la premisa de no hacer daño, una medicina que nos unifique con un enfoque holístico, para todas las edades y múltiples afecciones. La homeopatía, la naturaleza transformada en medicina. En Villa General Belgrano, el doctor Sergio Daniel Pereira,
miembro de la primera promoción del curso universitario de homeopatía clínica de la Universidad Maimónides en Buenos Aires, Fundación Homeos. Los espera en Consultorios del Cerro, Avenida Las Magnolias 456, Local 1. Turnos al 03546-463342 o al celular 154-31504. Vas y siempre volvés. 101.9, la radio de las culturas. Siempre te quedás. Su frecuencia favorita en BGP. Todo el color de la temporada. Las 24 horas. Galazo Helados presenta, como siempre, lo mejor para vos. Ahora también cervecería y cafetería. Repostería artesanal, lomos, hamburguesas, pizzas, variedad en papas fritas. Delivery al 46 24 24. Recuerde, delivery al 46 24 24. Heladería y cafetería Galazo, lo mejor para vos. Iniciamos el segundo bloque de información. Estuvimos conversando con Pablo Riveros, que es secretario de la Comuna de Villa Ciudad Parque. Realiza este planteo que todavía no se ha llamado a la audiencia pública, como debe ser de acuerdo a los plazos. Y por otro lado, insiste en la necesidad para la localidad de poder contar con una ambulancia. En principio me parece muy importante la iniciativa de los vecinos. Creo que Villa Ciudad Parque, como siempre te lo digo, tiene una característica distinta, que tiene una participación ciudadana muy interesante, que muchas veces ejerce alguna, no sé si la palabra es presión, pero sí ejerce una sintonía interesante para resolver problemas de la comunidad. Cuando las personas, los habitantes se involucran en sus propios problemas, por lo general se encuentran soluciones que el Estado no encuentra o no quiere encontrar. Mirá, con respecto a la ambulancia, yo tengo varias notas presentadas. La última es el febrero, si no me equivoco, el 8 de febrero. Presenté una nota después del episodio trágico que tuvimos en el río con un chiquito. Y la verdad, bueno, como todas las notas que yo he presentado ya en mis 5 años de secretario de la comuna, no son respondidas. No solamente no son respondidas mostrando, digamos, una falta de vocación democrática, sino que institucionalmente también es una alarma importante, porque hoy me toca ocupar a mí el cargo, pero en el futuro le tocará a otra persona o otro habitante de Ciudad Parque, y lamentablemente no nos estamos habituando a cumplir con la ley. Pero específicamente el tema de la ambulancia es algo bastante importante para charlar, porque yo encuentro que hay algo muy importante que dice el presidente de la comuna, que es que el 85% de la población de Ciudad Parque está haciendo efectivo los pagos, lo cual a mí me parece muy interesante y es un logro, la verdad, muy importante para el desarrollo de nuestra comunidad, lo cual eso manifiesta un poco el presupuesto que está teniendo la comuna. Y por otro lado, manifiesta también el tema de que una ambulancia, con la cantidad de gente que hay en Ciudad Parque, no valdría la pena. No sé si utilizó esas mismas palabras, pero en fin, eso es lo que quiso decir. Y por otro lado, hacen una obra de turismo diciendo de que el pueblo ha crecido, digamos, y entonces merece tener un espacio mayor con turismo. Bueno, acá hay una contradicción importante que en realidad tiene que ver con verdades que está diciendo, pero en realidad con decisiones políticas que no está tomando. Villa Ciudad Parque está cerca de los 4.000 habitantes, estos son datos confeccionados por la comuna misma. Si le sumamos a los Reartes la misma cantidad o un poco más, estamos entre los Reartes y Ciudad Parque alrededor de los 9.000, 10.000 habitantes, lo cual demanda de manera urgente tener no solamente un solo móvil, sino tener dos. Y en este momento no tenemos ni uno, porque la ambulancia de los Reartes, la cual por convenio se le presta a Ciudad Parque, hoy está imposibilitada de estar en funciones, por lo tanto hoy no tenemos ambulancia en ninguna de las dos localidades. Me parece que esto tiene que solucionarse de manera urgente. Me parece que los valores que proporcionaba
Polcan con respecto al funcionamiento y el gasto que pueda llegar a tener el servicio de ambulancia pueden llegar a ser ciertos, y me parece que si son ciertos hay que tener la decisión política de asumirlos. No solamente desde la buena recaudación que está teniendo la comuna, como él dice en este momento, sino también como, por ejemplo, con emprendimientos de alta envergadura de inversión y que hoy hay en Ciudad Parque, como puede ser Molvento, o como pueden ser otras inversiones importantes que hay en nuestro territorio, que podrían colaborar con el mantenimiento de este uso tan importante, que no solamente es para los vecinos de Villa Ciudad Parque, sino que también es para el turismo, porque una ambulancia proporciona un servicio para el turista también. Lamentablemente hemos tenido un año muy trágico en Ciudad Parque, realmente muy, muy trágico, no solamente con familias de nuestro pueblo, sino también con choques sobre la ruta en épocas de turismo, por ejemplo, ahora en invierno también. Yo creo que está más que evidenciada la necesidad de una ambulancia. Tenemos la posibilidad de que nuestro presidente comunal es del mismo color político de la provincia, por lo tanto la puede gestionar en la provincia. Tenemos la oportunidad de que, como dice él, ha crecido muchísimo la recaudación. Tenemos la posibilidad de que el referente, digamos, de la comunidad regional es del mismo color político de él. Total, también puede dar una mano. Me parece que hay muchas condiciones para hoy tener ambulancia y que evidentemente no está la decisión política. Y ahí es donde hay un problema. Y esto se podría explicar, por ejemplo, a la comunidad y no hacerlo por los medios, en la asamblea ordinaria, que el 31 de junio venció el plazo que estipula la ley para hacerla. Yo entregué una nota a fines de mayo, pidiéndole con urgencia la convocatoria a asamblea para que si no, no se nos pase el tiempo y forma. Y bueno, lamentablemente otra vez la falta de respuesta en las notas, lo cual evidencia una falta de institucionalidad muy grande. Pero no solamente eso, sino que ahora no se está cumpliendo con la ley. Hoy Villa Ciudad Parque no tiene asamblea ordinaria. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Ustedes van a insistir para que se realice, más allá que ya pasó el periodo? Bueno, creo que desde los últimos 6, 7 años que se hace la asamblea ordinaria, que es desde que estamos nosotros en la gestión, una sola vez se ha hecho en tiempo y forma. Para nosotros, la verdad que más allá de que no esté en tiempo y forma, lo cual es un error muy importante en términos institucionales y una falta de consideración a la ley, nos parece muy importante que se haga. Porque, por ejemplo, estas explicaciones que él hace a través de los medios, las debería o las podría hacer a la comunidad en vivo y en directo, digamos, en una asamblea. De hecho, la asamblea está para eso. Entonces, me parece que es el medio, de hecho, en la nota que yo le pido convocar asamblea, le pido la incorporación de 4 temas a la orden del día y entre uno de ellos está la ambulancia. ¿Cuáles son los otros? Los otros tienen que ver con el módulo administrativo que venimos pidiendo hace muchos años para la zona de la garganta, y otros 2 temas que tienen que ver con el ordenamiento de Villa Ciudad Parque, como por ejemplo el tema de cuartel de bomberos, el tema de lo que es el contrato del río y todo lo que va a significar la próxima temporada y cómo nos vamos a preparar para la próxima temporada de verano, teniendo en cuenta los acontecimientos que sucedieron en enero de este año. Me parece que hay cuestiones que tienen que ver con decisiones políticas y dónde uno pone el acento, ¿no? Queremos hacer una fachada turística que no va a coincidir inclusive con la falta de un programa turístico que no tiene Ciudad Parque, digamos, hoy. Entonces vamos a hacer una linda galería, algo que Ciudad Parque le va a venir bien, porque la infraestructura que tiene Ciudad Parque, que ha ido creciendo, es valorable. Me parece que se ha trabajado bastante bien en términos de infraestructura y obviamente que necesitamos un espacio turístico vidrioso, que se note, que se vea, donde la gente pueda parar, donde pueda ilustrarse sobre la zona. Es necesario, pero es mucho más necesario una ambulancia. Entonces ahí es donde me parece que las asambleas cumplen un valor interesante en términos de participación y de consulta ciudadana. Así que bueno, un poco comentar esto que tiene que ver con la realidad de Ciudad Parque, que no es nueva, porque la falta de institucionalidad viene siendo ya una constante. Lamento tener que también siempre tener que decir esto por acá. Las veces que me reúno con él lo comento, siempre me dice que sí, que sí, que sí, y siempre es que no, que no, que no. Entonces, bueno, es como un acto repetitivo, digamos, ¿no?
Varias entidades participaron en la compra comunitaria de una serie de árboles frutales que van a ser plantados en el Valle de Calamuchita. La verdad que acá tenemos que hablar de algo muy positivo y que tiene que ver con esto de hablar haciendo, ¿no? Con esto de, bueno, estamos diciendo todo esto y ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos haciendo un montón de cosas. Entre ellas, una de las cosas que estamos haciendo durante esta época invernal es una compra comunitaria de frutales que realmente nos pasó por encima de las expectativas. Estamos muy contentos porque va a haber una siembra en el departamento de Calamuchita de alrededor de 5.000 árboles frutales. Son 4.800 más o menos la cantidad exacta que se han comprado en el departamento de Calamuchita, de los cuales alrededor de 1.000 son de la zona de Villa Ciudad Parque, de Los Reartes. Así que la verdad que estamos muy contentos porque tiene que ver con la soberanía alimentaria, tiene que ver con la seguridad alimentaria, tiene que ver con los positivos, ¿no? las cosas que a uno les gusta hacer y que tienen que ver también con la producción. Hay algunas familias que han comprado varios frutales porque al ser una compra comunitaria ha bajado muchísimo el precio y tienen que ver con producción de fruta, después con valor agregado. Así que bueno, trabajando mucho lo que siempre venimos haciendo, en este caso con las compras comunitarias, que es algo que hace 15 años realizamos nosotros en Villa Ciudad Parque, y esta vez con árboles frutales. ¿De distinto tipo? Sí, son duraznos, ciruelos de diferentes especies, manzano y pera. Sí, vamos a hacer próximamente de almendros y de ese tipo de frutas secas. ¿Cuándo llegan? Llegan el día 22 de julio y seguramente vamos a estar invitándolos a participar porque va a haber una capacitación ese día de no solamente de lo que es el manejo de frutales y poda, sino también del tratamiento que hay que darle al frutal una vez que llega estresado de todo ese viaje. Son frutales que vienen de Mendoza, de productores de Mendoza, así que hay que dar un tratamiento especial a esos frutales porque vienen con un estrés importante, y para eso va a haber técnicos ese día explicando un poco cómo es todo este trabajo que hay que hacer. Algunas familias para consumo propio quizás y otras para generar un microemprendimiento. Exactamente, esa fue un poco la intención. También han comprado municipios, compró el municipio de Yacanto, compró la comuna de Villa Quillinzo, no sé si Villa del Dique también. Cabe destacar que esto lo hicimos entre tres asociaciones y organizaciones del departamento: la Mesa de Trabajo Calamuchita Solidaria de Villa del Dique, la Asociación AIBA de Atospampa, Villa Verne, Intillaco y Villa Alpina, y Semilla del Sur. Así que también eso están también en la distribución de los frutales que se hacen tras la sierra, van a participar los bomberos voluntarios y están trabajando un montón de instituciones y organizaciones y comunas para que esto se desarrolle de la mejor manera, también con el tema de los fletes, toda la distribución que hay con... también se ha generado trabajo con esto porque han dos o tres fletes, hay compañeros y compañeras que van a trabajar en el traslado de los frutales, así que bueno, capacitaciones, ha sido una movida muy, pero muy interesante. Compartimos ahora las siguientes informaciones breves: una nueva jornada de adopción de mascotas previsto para mañana y a su vez también la propuesta de los museos para los chicos en vacaciones. La Asociación Protectora de Animales Amigos con Patas de Villa General Belgrano invita a la jornada de adopción para este sábado 14, de 14 a 16 horas, en la Plaza José Hernández. La entidad se ocupa de mejorar las condiciones de los animales callejeros y promueve acciones de tenencia responsable y colabora con la municipalidad en su política de castraciones. En una acción conjunta como propuesta de turismo cultural, el Museo La Capillita, Castillo Romano y Museo del Carruaje El Tacú abren sus puertas especialmente para los chicos los martes de 15 a 17 horas, con visitas guiadas y espectáculos a la gorra. Informes en la Oficina de Turismo de Villa General Belgrano. Tenemos nuevamente una pausa, después una de las muestras que se está exponiendo por estos días en la Casa del Bicentenario. ¿Te gusta comer y tomar bien? Viena te invita a disfrutar. Cerveza Germania, de producción propia, alfajores y masas la vienesa, aguardientes destilados artesanalmente, de producción propia, exquisitos chocolates artesanales, licores y dulces, de producción propia, todos los vinos cordobeses de alta gama, té frutal de hierbas y enebras, de producción propia, además, una amplia oferta de accesorios culinarios. Viena, todo para disfrutar. En el Arca de Noé,
nos agrandamos. Además de los animalitos de nuestra granja, tenemos nuevos juegos para que te diviertas a lo grande. Cama saltarina, tirolesa, puentes de equilibrio, arborismo, mini golf, trencito de aventura, toro mecánico, reloj, pista de patines de Soy Luna. Además, los sábados y domingos, dos funciones de una obra de teatro para disfrutar en familia. Y todo con el valor de la entrada. Abierto todos los días de 8 a 20. Residentes de Villa General Belgrano y de Santa Rosa, presentando DNI, abonan el 50%. Te esperamos. Peisa, líder en calefacción central. Sistema de calefacción por agua caliente sanitaria. Por radiadores o piso radiante. Opción alternativa por energía solar. Soluciones eficientes y a la medida de cada necesidad. Comfort VGB, representante zonal. Climatiza la villa y el valle con precios de fábrica. Nos mudamos a Avenida Ojo de Agua 76, local 5. No te prives, tu tranquilidad está en nuestras manos. Seguridad SG. Instalación de sistemas de seguridad, visualización a distancia y monitoreo de alarmas, cámara de seguridad, grabación digital de video. Seguridad SG, sistema de seguridad de avanzada. Llegaron las clases y los útiles más divertidos están en La Magia de las Velas. Además de todos nuestros productos de regalería, encontrá lapiceras, lápices de colores, cartucheras y mochilas de personajes, cartulinas, mapas, marcadores, separadores, carpetas y cuadernos. Todas las semanas ampliamos nuestro stock y para motivar un año escolar, cruzate a Juguetería Matute, donde tenemos una amplia variedad de juguetes para todas las edades, sin olvidar los que están de moda. Para los cumples se pueden organizar y depositar en una cuenta Matute para que el agasajado elija el regalo que más le guste. Y no podés olvidarte que en Cotillón Matute tenemos todos los insumos para repostería, cotillón temático, souvenirs, tarjetas, golosinas, moldes fantasía y de silicona. Te conseguimos eso que querés para que tu fiesta sea genial. Encontranos en nuestros locales. Cotillón Matute en Avenida San Martín 217. La Magia de las Velas, Avenida San Martín 201. Juguetería Matute en Avenida San Martín 254. Matute forma parte de tu vida. Iniciamos el tercer bloque de información. Hoy tuvimos ocasión de dialogar con el artista que expone varias de sus obras en el sector del fuerte ingreso de la Casa del Bicentenario. Marcelo Caminiti nos cuenta un poco de su trayectoria y lo que significa también esta presentación aquí en nuestra localidad. Mira, la verdad, un placer. Es la primera vez que expongo, es el debut. Yo toda la vida me dediqué a la orfebrería, a la platería. Y hace un año empecé a hacer escultura y bueno, este es el resultado de un año de trabajo. Y la verdad, un placer porque es un lugar como icónico. Yo no soy de acá de Belgrano, soy de Santa Rosa, pero siempre nos hemos manejado culturalmente en Belgrano. Creo que es el lugar que concentra un poco la cultura del valle y la verdad para mí fue importante y lindo estar acá. ¿Qué producción en un año? Muchas, sí, soy ansioso. Soy ansioso y tengo el ejercicio de la artesanía, que eso te prepara, digamos, para trabajar diariamente. Y la escultura tiene la maravilla de que es interminable. Entonces, todos los días te levantás con ganas de continuar y van surgiendo, digamos, mientras que vas terminando una. Es como que ya se van armando otras en la cabeza y es elegir cuál y seguir. Eso es lo que te permite hacer mucho. ¿Cómo
¿Cómo pasaste de tu trabajo, quizás seguramente tu fuente de vida, de económica, a la escultura? ¿Cómo fue ese paso? No hay paso porque es lo mismo. Yo siempre viví del arte, de la diferencia es que antes era artesanía, igual hoy sigo haciendo eso. La muestra que está ahí en la vitrina con cuchillos de diseño y cacharros, en un punto era lo mismo, no ha cambiado nada y además son cosas que hago mucho menos, pero sigo haciendo. Y es como que no ha habido un cambio, digamos, nunca tuve un trabajo formal, nunca tuve que cumplir un horario, siempre trabajé en continuo. Tal cual, en eso no hay diferencia, sí, la diferencia son los volúmenes, la forma de presentar, lo otro en una feria estaba bien, era suficiente, digamos, era fácil de mover y esto es algo mucho más complejo por los volúmenes, por los precios, por el concepto. Obviamente cambian algunas cosas, pero también te permite algo que nunca me permitió la platería, que es participar del espacio público. Por suerte un poco el disparador de toda esta cantidad fue que el municipio de Santa Rosa me involucra en la renovación de la calle del centro y ahí pusimos 3 esculturas y eso fue un disparador. Después hice un montón de esculturas para un complejo, el Valle del Sol, y descubrí esa fascinación por el espacio público, digamos, por la escultura al aire libre, que en ese sentido el hierro es ideal. Entonces interactúas de otra forma, la platería siempre queda dentro de una casa, en una vitrina, queda guardada, digamos, es más individual y esto es colectivo. ¿Tienes una devolución también más masiva de estos trabajos? Muchísimo más, sí. Sí, la verdad que he hecho cosas muy buenas en platería, realmente piezas únicas, con una trascendencia importante, pero no tienen esa relevancia social que puede tener la escultura, pero más que nada por eso, por el espacio público. Porque pasa a ser de todos, digamos. Lo he visto de estar sentado tomando café en Santa Rosa, viendo los trabajos y la gente misma cómo se involucra. Y si alguien quiere hacer algo que no corresponde, ellos mismos, sin saber que yo estoy ahí sentado, la cuidan porque es de todos. Y esa es la parte interesante. ¿Hasta cuándo la gente puede venir a visitar esta muestra aquí en Casa Bicentenario? Y esta está hasta el 30 de julio, creo. Todas las vacaciones completas, que eso también para mí fue fantástico, digamos, poder exponer en un momento en el que hay más afluencia de público, pero igual lo interesante me parece es lo regional, más allá de que está bueno siempre que haya turismo, pero mi interés por lo menos se concentra en la región, en la gente del lugar más que el de afuera. Este es un espacio que está, eso es lo bueno, todo el año abierto. Sí, eso es lo fantástico de la Casa del Bicentenario, realmente, aparte de ser preciosa, pero es continua. Es decir, yo cuando vine antes a hablarlo de la muestra, vi una exposición y cuando yo me vaya va a haber otra, y eso es lo que le da esa dinámica importante. Recordamos que a partir de mañana se estará desarrollando nuevamente la fiesta del chocolate alpino con toda la programación artística. La apertura del salón desde las 11 de la mañana con entrada libre y gratuita. Entre la oferta de la fiesta se destaca una fábrica de chocolate que permite conocer el proceso de elaboración desde la materia prima hasta el producto final impulsado por la fábrica de Capilla Vieja. Además se presentará una escultura de chocolate que Martín Zambrano, técnico asesor de Purato, Sociedad Anónima, elaborará desde el escenario y dará vida a su clase magistral el sábado 14 y domingo 15 a las 18:30. La escultura será expuesta en el hall del salón. Además, como siempre, espectáculos sobre el escenario y stands para degustar gastronomía típica y disfrutar de un chocolate caliente. El evento se realiza con entrada libre y gratuita. El salón abre sus puertas a las 11 de la mañana, alrededor de las 13, Choconiños y el Willkommen Kinder. A las 18 horas, la ceremonia del fondue de chocolate y todos los espectáculos musicales. Y justo detrás del Salón Alpino se encuentra la Feria de las Culturas, una de las posibilidades para hacer recorrido uno de los paseos aquí en Villa General Belgrano.
Durante estas vacaciones de invierno, la Feria de las Culturas, con artesanías de diverso tipo, funciona en una carpa en el predio ubicado detrás del Salón de Eventos. La gente puede visitarlo de 14:30 en adelante, de lunes a jueves, y a partir de las 10:30, de viernes a domingo. Llega la última pausa, después información regional. Centro Oftalmológico Calamuchita, primer centro de diagnóstico y tratamiento ocular del Valle. Recetas de anteojos, campo visual computarizado, paquimetría, topografía, fondo de ojos, atención de urgencias, controles para licencia de conducir. Doctor Fernando Remis, ganador de premio Innovar 2010, joven oftalmólogo destacado 2010 y mención especial del Círculo Médico Paraná. Abierto de lunes a jueves de 9 a 18 horas en horario corrido. Turnos al teléfono 46 21 23 o al celular 15 45 56 38. Centro Oftalmológico Calamuchita. Forrajería El Molino, gran variedad de alimentos balanceados para tu mascota y fardos de alfalfa, maíz y avena para animales de granja. También venta de leña y gas envasado en garrafas de 10, 15 y 45 kilogramos. Forrajería El Molino, Julio Roca 1224, teléfonos 46 13 51 o 15 48 01 35. Realizamos entregas a domicilio. En la entrada norte de Villa General Belgrano se encuentra la marisquería Sonserra de Marina. Desde hace 9 años ofrece la mejor selección de pescados y mariscos, con una cuidada cocina y productos orgánicos de su huerta. La especialidad Sushi Bar, viernes, sábado y domingo. Cuenta también con quincho y parrilla para reuniones de amigos y eventos familiares, a 5 minutos del centro de Villa General Belgrano. Ruta 5, kilómetro 74. Reservas al 03546 1543 8791. Podés tener más velocidad de internet con un ancho de banda entre 6 y 20 megas, con fibra óptica directa al hogar. Consultá si tu zona está cubierta con este servicio. Te ofrecemos planes de pago y financiación. Consultá en la oficina de la Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano, en Uruguay 23, o comunicate al 112. Ascaen, planificación de eventos sociales y empresariales. Bodas y quinces. www.ascaen.com.ar 03546 1540 8324. Ascaen,
Lo bueno no siempre cuesta más. Y hablando de actividades, en nuestro valle de Calamuchita, Santa Rosa, se está preparando tanto hoy como mañana en el desarrollo de Sabores Serranos, en una nueva edición. En Santa Rosa de Calamuchita llega una nueva edición de Sabores Serranos. El evento se realiza con entrada libre y gratuita en el Salón de Usos Múltiples, en el predio del Camping Municipal. Los espectáculos arrancan cada día a las 17 horas. Comienza hoy y continúa mañana. Luego se reanuda los días viernes y sábado próximos. La grilla para los dos primeros días. En la jornada de hoy, entretenimiento infantil con los espectáculos de magia, academias de danzas, música folclórica, show de bombos, ponchos y boleadoras, Los Freites, la Academia de Danzas Folclóricas, Tallo Vinta, música folclórica, Chepastú, Academia de Danzas Folclóricas, Mensajeros de la Tradición, el espectáculo central de la noche, Diableros Jujeños. Mientras que mañana sábado 14 de julio la apertura del escenario en el salón principal, 18 horas, animación infantil, Academia de Danzas Folclóricas Infantiles La Trunca, música folclórica con Pablo Lozano, danzas folclóricas con huellas serranas, música folclórica con Mariano De Llenaro, danza folclórica La Trunca, música folclórica con Alma Argentina, danza folclórica Gauderios Pedro Varela. Espectáculo central de la noche, Soledad. Siento que sentir la vida sea simplemente emprender la marcha de ir tocando al frente. Como un viejo arriero va llevando la manada y desandando días por largos caminos. Más informaciones, algunos datos de Villa General Belgrano, en el caso de la Feria Americana de la Congregación Evangélica, lo que será el comienzo a partir de mañana de la Semana de Francia en nuestra localidad. Y también algunas propuestas recreativas para los chicos en estas vacaciones aquí en la Villa. A partir de mañana, 14 de julio hasta el 20, Villa General Belgrano propone la Semana de Francia en la Casa del Bicentenario para acercar el arte y la cultura de Francia a todos los pobladores y generar un espacio de encuentro y de intercambio. Mañana sábado a las 20 horas la apertura, las palabras de bienvenida a cargo de Pablo Sonsini Astudillo, cónsul honorario de Francia en Córdoba. Stands de degustaciones, exhibición y venta de productos elaborados en la microrregión. Participación del coro de la Alianza Francesa de Córdoba. Temas de Edith Piaf a cargo de Natalia Rosenberg, cantante, acompañada en piano por Marlene Safón. Esto será en el hall de la Casa del Bicentenario con entrada libre y gratuita. La Congregación Evangélica de Calamuchita invita a la Feria Americana prevista para este fin de semana en su sede. Sábado 14 de 10 a 18 horas, el domingo 15 de 14 a 18 horas en Avenida San Martín 330. La Municipalidad de Villa General Belgrano propone actividades recreativas para los chicos en estas vacaciones. Una tarde en el Club Náutico, el lunes 16, con regatas de vela y demostraciones náuticas. Miércoles 18, deportes alternativos en la Plaza Enrique Dic. Jueves 19, una nueva edición de una tarde en el Aeroclub. El viernes 20 de julio, conociendo el Faustball, también en la Plaza Enrique Dic. Y una bicicleteada como actividad de cierre en estas vacaciones de invierno. Por consultas, deben acercarse a la oficina de turismo en el Salón de Eventos. Y el pronóstico del tiempo, ¿cómo estará el próximo fin de semana? Para este sábado se espera algo nublado, mínima de 6, máxima de 25 grados. Para el domingo, nublado durante todo el día, mínima de 4, máxima de 14 grados. Para el lunes, parcialmente nublado, mínima de 1 grado, máxima de 12. Nos vamos a encontrar el lunes, decíamos, muy buenas noches. Hasta pronto.